le van a volar. Con la contribución de los productores, de amigos de los productores y también del sector de gobierno, hemos impulsado algo que para mí es un ejemplo para el resto del país. No solamente tiene que ver con represar el agua, con sistemas nuevos de riego, sino cambiar también la forma de cultivar. Y el espíritu que hemos encontrado de colaboración aquí en Azacualpa es algo envidiable. Yo quisiera que ese sea un ejemplo que se multiplique a lo largo y ancho de Honduras. Y por eso hoy, gracias al Congreso Nacional, presidente Oliva, creo que pocas veces han logrado en este Congreso unanimidad en una decisión. Nos apoyaron eliminando el impuesto sobre ventas del 15% a los insumos y maquinaria agrícola. Eso para mí es un gran paso. Por eso llegué el lunes a hacerle la petición. Ayer también estuvimos trabajando fuerte con el Congreso. Ya ahora estamos firmando el decreto y en las próximas horas estará siendo remitido para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Este es uno de varios ejes de la estrategia de repotenciación del agro hondureño. El incentivo bajando los impuestos. Creo que nunca se había dado de ir a pedir la rebaja de los impuestos a cero al Congreso Nacional. Eso lo hemos logrado, y aquí tomo las palabras del presidente Oliva. Hemos logrado dar este paso porque hemos puesto la casa en orden. Si no tuviéramos el equilibrio fiscal que tenemos hoy, con mucho sacrificio desde el gobierno, reducción de mucho gasto corriente y nos falta aún más todavía, no tuviéramos las mejores condiciones de crédito, de riesgo, país, que creo que nunca habíamos tenido en la historia. Eso nos permite también que la economía vaya creciendo y vamos a cerrar a un 4.1 este año. Pero en el camino de repotenciar el agro, el otro eje importante es el sistema de riego. Estamos avanzando en el caso del riego en la zona de lo que es el corredor seco. Falta mucho todavía, tenemos que ir revisando para avanzar a manera más acelerada. Pero además estamos con los sistemas de macro riego, los grandes sistemas de riego como el de Jamastrán. Ya se está iniciando la construcción, ya se adjudicó y se está iniciando. En los próximos días estarán recibiendo ofertas para la construcción de los sistemas de riego del Valle de Olomán, también de Sulaco, el Valle de en Comayagua, en Selhuaca, en San Sebastián. También estamos revisando los estudios del Valle de Sensenti en Ocotepeque. Estamos también hablando de un sistema de riego del Alto Aguán. Luego también estamos avanzando con el sistema de riego en San Antonio Valle, en Arandique, Lempira, y así a lo largo y ancho del país. El otro eje importante es mejorar las condiciones del mercado nacional. Para eso hemos impulsado las ferias de Lempirita, hemos avanzado con los puestos de Banasupro para poder acercar más el producto al consumidor, pero que también el productor tenga la oportunidad de ir a colocar sus productos ahí, como lo he escuchado esta mañana de mi amigo que estaba por aquí atrás, ahí está, y me dice 25 mil lempiras, o bueno, borran eso porque no quiero que me lo vayan a andar siguiendo. Pero el tema es que tienen la oportunidad de evitar la intermediación. Luego el otro eje importante tiene que ver con la alianza con los supermercados hondureños. Ya hemos hablado con ellos y estamos buscando la manera de que ellos sigan comprando más producto hondureño, porque es producto de calidad. Para eso vamos a hacer una serie de eventos, para que ellos prueben personalmente, conozcan de la calidad del producto hondureño y poder estimular, comprar lo nuestro. Además de que estamos en un programa agresivo de apertura de mercados. El último evento que hemos tenido con otro país es la visita del primer ministro de Gran Caimán. Yo le he dicho a los primeros ministros y presidentes de las Islas del Caribe, en vez de que vayan a comprar a Estados Unidos, no tengo nada en contra de los Estados Unidos, solo es que podemos ofrecerles a un mejor precio, igual o mejor calidad. Entonces estamos trabajando también en eso y abriendo los mercados asiáticos, como ya el melón está en el mercado japonés,
De igual manera estamos hablando con Taiwán y en los próximos días estaré en Taiwán para impulsar también la penetración de los productos hondureños. El otro tema importante en términos de ejes de repotenciación del agro es la asistencia técnica. Empezamos con una primera parte. En una alianza con el Zamorano, la Universidad del Zamorano, la Universidad de Texas Tech, principalmente el tema de carne, otras empresas e instituciones, y estaremos buscando también el esfuerzo local. Y en el caso del Estado hondureño vamos a redefinir el rol de las 7 escuelas de agricultura que tiene el Ministerio de Educación. Es decir, haciendo una alianza en este esfuerzo. Y el otro gran tema es el tema del financiamiento especial al agro. Estamos trabajando con el Congreso en reestructurar Banadesa, pero al mismo tiempo lograr una alianza estratégica con el Banco de Primer Piso de Banprovi, más los fondos FIRSA. Eso nos puede dar una capacidad de por lo menos 5 mil millones de lempiras para colocarlos en el agro, en la microempresa y en el tema de vivienda social. Como verán, es toda una serie de componentes, pero tenemos ya una ruta trazada para levantar el agro hondureño. Y el otro gran tema que probablemente se note poco así a primera vista que va a impactar en el agro, es que estamos buscando que el hondureño cambie su patrón de consumo de alimentos y decirle a los hondureños, quieren ser saludables, quieren estar gastando menos en medicinas de enfermedades, entonces coman mucha fruta, muchos vegetales y también tomen mucha agua y no coman mucho de esos alimentos que vienen de fuera, que son tan elaborados y que están tan llenos de azúcar o carbonatados. Eso es perjudicial para la salud. Entonces creo que con la nueva dieta que estamos promoviendo al interior del país, eso también va a causar un nivel de demanda de los productos agrícolas que valga la redundancia, estamos produciendo en el país. Entonces, productores de Azacualpa, yo quiero agradecerles por convertirse en un ejemplo para el país. Ingeniero, a usted también, a Jacobo, a todos los técnicos que han venido trabajando, Arnaldo, que ha hecho su trabajo con la gente de desarrollo económico. Hoy es una nueva época para el agro hondureño. Ahora necesitamos que el productor hondureño se ponga en el mismo plano que ustedes han puesto aquí. Hay que abrir la mente. Yo le preguntaba aquí a mi amigo cómo va el tema de la papa con esa enfermedad. Y me dice, es un tema de manejo. Bueno, pero para eso hay que abrir la mente. No es fácil. A mí me costó abrir la mente porque nací esperando el agua de San Isidro Labrador, el Día de la Cruz, y ahora ya no llueve igual. Entonces, para eso necesitamos cambiar la manera de hacer la agricultura, y yo estoy seguro que vamos a hacer nuevamente una potencia en producción de alimentos para la región. Y en el mediano y largo plazo, este impulso al agro va a consolidar la economía hondureña. Eso es muy importante. Y a los amigos que no conocen cómo se producen los alimentos, que solo los consumen, yo les digo, este es un beneficio para ustedes también, porque vamos a tener alimentos a un mejor precio. Y con esta medida y todo este conjunto de las que ya hemos tomado, estaremos logrando estabilidad en precios y en muchos casos bajar el precio para el consumidor final. En ese sentido también se mirarán beneficiados todos aquellos que toman una tacita de café todos los días y que no saben de dónde viene, o los que comen carne y tal vez nunca les ha picado una garrapata, pero que les gusta la carne, se van a ver beneficiados. Aquí nos vamos a ver beneficiados todos. Lo que sí les quiero pedir a los productores y a la parte agroindustrial principalmente, hagamos buen uso de esta exoneración de los impuestos, porque si encontramos un mal manejo, como ya lo dice el decreto y acordamos con los líderes de los productores, tienen que haber sanción. No permitamos que se desprestigie este esquema que está diseñado para levantar el agro nacional. Así es de que, por mi parte, reiterarles el agradecimiento, motivarlos para seguir adelante. Bueno, primeramente muy agradecidos con el presidente, que primera vez en la historia de Azacualpa se mira este tipo de ayuda. Y muy satisfechos como productor independiente con esto que nos quitaron los impuestos. Pero también al mismo tiempo quería preguntarle aquí al presidente, ¿quién controla
los que nos venden los insumos a nosotros, empresas como Bayer, como Cadelga, porque nos van a quitar los impuestos, pero ellos nos suben los precios a nosotros sin solo dicen que el dólar subió, y nadie los controla. Entonces, bueno, aquí está el ministro de Desarrollo Económico, que veníamos hablando precisamente de eso. Entonces ese es el otro paso, de ir revisando toda la cadena de insumos, porque si no, el beneficio que el Estado está dando y que deja de percibir, son casi 1,000 millones los que vamos a dejar de percibir nosotros como gobierno, que sirven para financiar una serie de servicios del Estado. Entonces eso nos obliga también a revisar la cadena. Ya el ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, que está aquí, tiene instrucciones para precisamente revisar eso y revisarlo en conjunto con ustedes. Porque aquí todo el mundo tiene que tener certidumbre de sus costos y obviamente de sus ganancias. No quiero decir con esto que no van a ganar ellos. Lo que no pueden ganar es demasiado en perjuicio de todos nosotros. Así es de que de eso se trata y es parte de las revisiones que vamos a ir haciendo.